Hello there. Good evening, guys. Welcome back to another class. We are now starting our sixth class. This is um, the second class of the week. So that's great news. Um, tonight, we're going to be learning or continue learning about the things that might be in your pockets or in your wallets or in your um, bags. That will be like um, something pretty quick we're going to cover. Then we are going to move on. To talking about these and these, which are two different words. And then we're going to talk about some questions and another conversation. Ok, muy buenas noches, a todos. Bienvenidos a la sexta clase. Hoy vamos a estar, ¿verdad?, cubriendo eh, temas un poquito más avanzaditos, digamos, hablando acerca de um, these and these, que esos son dos, dos bien importantes, que es para hablar acerca de esto y estos. Um, para eso en algún momento vamos a necesitar, ¿verdad? Tal vez para poner ejemplos, tomar cosas que tengamos ahí cerca, pero eso ya vamos a ver más adelante si desarrollamos esa, esa actividad. Por ejemplo, Alex ya tiene ahí, this is a cat, creo que era un gatito, ¿verdad? Is it a cat? Ya, yeah, this is a cat. Muy bien. Um, por otro lado, antes de iniciar hoy... Quiero conocer un poquito acerca de ustedes, así que les voy a estar haciendo una pregunta. Va a ser la misma básicamente para todos. Eh, lo único que, pues sí, ¿verdad? Se espera que la, la respuesta sea en inglés. Y antes de, um, de hacerle daño a nadie, les comento que sea con una respuesta completa. Sí, antes que alguien vaya a, a, a cometer el error de decir solo la, la cosa que les guste, vamos a decir: My, eh, bueno, la pregunta va a ser: What's your favorite food? Sí. What's your favorite food? Entonces ustedes tendrían que decir my favorite food is. O sea, no solo así, verdad, disparar de una vez lo que sea que nos gusta, sino que ir con cuidado. My favorite food is. Um, vamos a iniciar con Alejandro. Good night, Alejandro. Ok, Alejandro. Tell me. Uh, what is your favorite food? I'm sorry. Uh, I'm sorry. What is your favorite food? What is your favorite food? Food. I am a favorite food. Pizza. Pizza? Great. Yeah. Okay, so my favorite food is pizza. See, sí. My favorite food is pizza. Muy bien, Alejandro. Okay, um, let's hear okay. from Aníbal. Aníbal, what is your favorite food? hamburguesas. ¿Qué les dije? You have to say my favorite food is. ¿sí? My favorite food is y luego se diría también hamburgers, no necesariamente hamburguesas, sino hamburgers. Intentemos Juan Iván. Me lo repites porque me conecté un poquito tarde. Ok. My, vamos a repetir básicamente parte de la información que está en la pregunta, que es una de las funciones principales para dar respuestas completas en inglés. Um, si me preguntan a mí, por ejemplo, What es your favorite food? para contestar de manera educada, yo no solo voy a decirlo así, ¿verdad? Hamburguesas, así en la, en la cara. O en mi caso, decir pupusas, así. Sino que, pues sí, digo, Mi comida favorita, my favorite food is. Y ahí ya digo lo que lo que sea que a mí me gusta. Entonces, en el caso tuyo sería así, ¿verdad? My favorite food is hamburgers. My favorite food is uh -huh. hamburgers. Hamburgers. Muy bien. Buen trabajo. Hamburgers. Very nice. Yes, there you go. Um, Kevin Ruiz. So tell me, Kevin, what is your favorite food? Um, my favorite food is pupusas. Pusas, very well, nice. Revueltas o, or, or which of them? Revueltas. 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 Great. Um, Jorge Calles, what is your favorite food? My favorite food is China food. Chinese food, Yeah. Chinese. Sí, porque estamos hablando de la, de la el gentilicio, entonces ahí diríamos Chinese, sí. Chinese food. Chinese, Chinese, Chinese food. food. Very nice. Um, Alex Gomez. So tell me, Alex, what is your favorite food? Carna de San Vicente, va a de chucho. Uh -huh, por eso. So what my, is your favorite my, food? <laughs> my favorite food, my favorite food. uh -huh. Yes, my, my favorite, favorite food. Hamburgers. Hamburgers? Okay, hamburgers. my favorite food is hamburgers or are hamburgers. In el caso de decir así en plural, sería are hamburgers. Muy bien, um, Carlos Hernández, what is your favorite food, Carlos? My favorite food is cheese pupusas. Okay, cheese pupusas, very nice. Pupusitas um, de queso de Ulises López, tell me, Ulises, what is your favorite food? My favorite food is seafood. Seafood? Oh, okay, great. Mariscos. Los mariscos. Uh -huh. los mariscos. Nice. Um, Hugo, chicas, what is your favorite food, Hugo? Uh, my favorite food is apple. Apple. Uh, apple. Apple. Okay, apples. Nice. Okay, A healthy guy. See, ¿Sí? un hombre saludable. Nada de cosas de. De grasa, no apples. Okay, um, Enrique, what is your favorite food, Enrique? Enrique Flores. My favorite food is lasagna. Lasagna. Okay, pretty nice, pretty fancy as well. Good. Um, Daniel Gomez, tell me, Daniel. What is your favorite food? My favorite food is chicken. Chicken, fried chicken, baked, baked chicken, o chicken en general. Porque si es el, el, el pollo, como de pollo campero, sería, sería fried chicken. Y si no, pues si es chicken en general, chicken in general. You say any type of chicken. Qué fácil de, de, de comprar eh, Pollito, cuando sea pollo, nos vamos. Tía. Ok, um, let me see. Alfredo. Alfredo Hernández. What is your favorite food, Alfredo? My favorite fruit is pupusas. Pupusas, again, very nice, very good. Muy bien, pero los que se van uniendo ahorita, Roberto, Fidel, um, y así, estamos hablando acerca de la comida favorita y también contestando de manera completa a la pregunta. Sí, para que no se me vayan a equivocar eh, a la hora de contestar, vamos a tener que decir así completo, ¿verdad? My favorite food is. O sea, eso será para cuando les toque su, su turno. Um, okay. Muy bien. Let yes. me see Neftali. What is your favorite food, Neftali? My favorite food is chicken. Chicken as well? Okay. Chicken. chicken. Pretty good. Um, Jancy, are you there, Jancy? Yeah. Okay. My What's... favorite oh, okay. <laughs> sorry, 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 sorry. Sure, Go ahead. <laughs> My favorite food is Chinese food. Chinese food? Very good. Okay, great. Um Fidel Machuca, what is your favorite food? Hello, Fidel. Bueno, uh, en un momento regresamos con Fidel. Julián, what is your favorite food, Julián? Está hablando, no sé si, está, si ya habló Julián, pero era con el micrófono apagado. Okay. So now I we boy. have you. Yeah. Okay. What is your favorite food? I boy, I boy, I boy. <laughs> okay, 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 okay. My favorite food is chicken. Chicken as well. Okay, ya llevamos tres a los que les gusta el pollo. Um José Sandoval. Tell me, José, what is your favorite food? Your favorite chicken, ¿le vas a My favorite, the burger. Okay, my favorite food are burgers. Y miren, ahí lo dijo bastante burger. bien eso ya cortito, ¿ah? ¿eh? Burgers. habíamos tenido dos personas a lo que les guste y hacían hamburger, pero también se puede decir así nomás, burgers. Hasta más más fácil sale. Um, Roberto Cárcamo, what is your favorite food, Roberto? My favorite food is chicken. Chicken? Okay. No sé si están diciendo chicken porque se les hace fácil o porque no de verdad les gusta el pollo así tanto. Bueno, igual, cada quien verdad tiene sus su gustos. Alfredo, I don't know if I Fácil have de ready. complacer. Sí, fácil de complacer. Alfredo, no sé si ya te pregunté, ¿Alfredo Hernández? Yes. Yes, I did, right? Yeah. Ok, um, bueno, creo que, no sé si los tengo a todos ya porque se fueron uniendo algunos y unos aparecían aquí, otros allá. Alguno falta todavía? Anyone, anyone? No, si con de eso no dicen yo falto. No. Ok. Roberto. Tell me, Roberto, what is your favorite food? Um, my favorite food is spaghetti. Spaghetti. Ok, nice. Very nice. Muy bien. Entonces, eso. Ese tipo de preguntas son cosas que se van a estar haciendo eh, bastante. Hay muchas ocasiones en las que voy cambiando de tema, ¿verdad? O sea, eh, a cada uno le pregunto acerca de algo diferente. Por ejemplo, digamos que hubiese iniciado con Alex y le preguntaba, What's your favorite car? Luego me pasaba con Kevin y le preguntaba, What's your favorite phone? Um, con Enrique, What's your favorite movie? Y así, para que vayamos practicando diferentes cosas y también que ustedes estén ahí, ¿verdad? Pendientes de qué me va a preguntar a mí. O sea, ahorita, pues para que, porque era la primera vez que les hago preguntas en general, eh, utilizamos la misma pregunta para todos. Ahora, antes de movernos al tema, ¿alguna duda que tengan de momento, algo que hayan pensado durante este día y quieran aclarar o todo está claro por el momento? Veo caras de seguridad, así que creo que estamos bien. Ok, entonces, como les comentaba, vamos a empezar ahora con el trabajo. Eh, este día estaremos hablando de diferentes cosas. Ahí está un pequeño spoiler. Bueno, aquí era lo que estábamos trabajando anoche, nuestro pequeño proyecto, ¿verdad? Que teníamos eh, en proceso. Um, honestamente, no recuerdo quiénes me faltaban, porque eso sí, ¿verdad? Que habían participado bastantes. Así que les voy a solicitar que lo hagan ustedes, o sea, si todavía no han dado. Um, su opinión o su punto de vista, cuál es aquel artículo que ustedes siempre tienen con ustedes, les voy a solicitar que lo hagan, o sea, de manera voluntaria, ¿verdad? No los voy a, no porque como les digo, no recuerdo quiénes fueron los que faltaban. So, anyone who is missing, please tell me what's one thing that is always in your bag. hoy a todos habían dado el suyo. Yo sé que faltaban varios um es un lápiz okay un lápiz let me see un lápiz espero que sí, estemos seguros aquí ya verdad ayer estábamos hablando de lo mismo eh, yeah, que hablamos yeah. a, a pen and a pencil sí, um, se, sí seguros yeah, que no. sea un lápiz okay uh, anyone else alguien más Oh, biblio. a bible Nice. A Bible. Good. Um, no sé, Fidel, ¿usted le había dado su palabra, Fidel? No ha dicho nada, Fidel. Uh -huh. Creo que está teniendo problemas con el micrófono, porque ahorita está con el micrófono activado, pero no se le escucha nada. Bueno, entonces, ya teniendo esta larga lista de palabras acá, Vamos a ver si recordamos qué significan algunas de ellas. Algunas son facilitas y hay otras que probablemente, de verdad, nos, nos vayan a presentar un poquito más de, de complicación. So let's see. Alfredo, um, what does it mean when we're talking about a lunch? ¿Qué significa lunch? Eh, merienda o refrigerio. Este más bien es un almuerzo, ¿sí? Ah almuerzo, el lunch es el okay. almuerzo uh -huh. porque cuando es una, una merienda o un refrigerio, eso sería un snack, en, en inglés casi siempre se, 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 se le titula con, a lo que cargan los niños con ellos cuando van uy, cuando van a la escuela, es un snack, snack. Okay. Uh -huh. um, let's see, Alejandro what was uh, face mask ¿qué significaba face mask? mascarilla o, uh -huh. o y en español no sé. podemos decir cubrebocas también verdad o sea tenemos eso que en español decimos así mascarilla cubrebocas entonces esa es una face mask muy bien ahora um, vamos a ver Kevin Kevin yeah. Ruiz um, How do you pronounce yeah. this word yeah. esta de acá How do you pronounce this word llaves no, ¿Cómo se pronuncia? Ah, Ajá. Eh, sería. Sería the keys, The keys, muy bien. The, the key. keys. Ajá. Keys. Muy bien. Um, Alex, Alex Gámez. Do you remember, Alex? Esta no está aquí. ¿Te recuerdas cómo se decía una botella con agua? ¿No nos acordamos?

Alejandro, el, de, el del relajo. Ah, Alejandro, el primerito. Ahí sí, rapidito, Alejandro está con el micrófono, listo. Bueno, um, Hugo, ¿what es la diferencia between perfume y cologne? Uh -huh. Creo que eh, colón era colonia, ¿verdad? Uh -huh. Y perfume creo que, que perdón que me esté adelantando, pero como casi que van iguales, ¿verdad? Uh -huh recuerdo que era como crema. No, lotion era el crema. Lotion era lotion crema, es crema. sí. La diferencia entre estos dos es que cologne es el que por lo general. Y de se los ve, hombres. Ajá, y, y el y perfume era para, para las damas. Chicas, ajá, uh -huh. Exactamente. Pues sí. Así es como vamos con estas dos. Ok. Um, hablando de chicas, Jancy, what is a first aid kit? Lo siento, lo siento. Ahorita, es perdón, grande. me dijo. Eh, what is a first aid kit? Primer kit. Ah, eh, botiquín. Ajá, botiquín. 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 Sí, es un kit de primeros auxilios. Oh, sí, botiquín. Sí, en español porque uh -huh. tenemos la palabra para él, así, ¿verdad? First, en cambio en yeah. inglés podemos... ¿Y cómo se pronuncia? First aid kit. Muy bien, first aid kit. Um, mm -hmm. Let me see. We're going to have now, Daniel. Daniel, ¿qué significaba esto? Ay, digo, Daniel, yo no me acuerdo de eso. Ya, 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 sabía que había preguntado. Ajá. Uh -huh. ¿Qué significaba no, esto? No me... No, no me recuerdo. Está ya. fácil, está sí, sí, fácil. Yancy, ¿qué es esto, Yancy? De las nenas, de las nenas. De las nenas. Vaya, pensalo, bueno, ya vaya. Pensa. Ay, Ay, no, ya no, le he ya, visto. ya se asalta. Y <laughs> sí, yo le iba a decir, pensalo. Cuando salís con tu novia, ¿qué es lo que nunca falta cuando en la cartera? Eh? Y es que no tengo novia. Ah. <laughs> no tengo novia. <laughs> Como debería estar o bueno, cuando, así? cuando sale con el novio, vaya. Ajá, aquí está. ok. ¿Saben oh. qué? Vaya, les voy a decir ahorita hay un, 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 un secretito. Esto va a ser así rápido para que no quede en la grabación. Esto significa una cosa diferente, miren make out. Eh, o sea, estos se llaman phrase solvers porque son um, verbos que se conforman, se conforman de dos palabras. O sea, una acción que necesita dos palabras para poder explicar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? El make up es um, la, el maquillaje y make out. Básicamente, así buen salvadoreño significa topar, ¿sí? O sea, ajá, si ustedes quieren una, una buena topada, so let's make out. Um, bueno, de ahí tenemos las demás, son bastante sencillas. El handheld es algo que pues ustedes mencionaron, ¿verdad? Que es su, como su asistente. El hand towel era como una toallita, ¿sí? Una toalla de mano. Address book, una agenda. A phone, creo que es, o sea, muy obvio ya, ¿verdad? Para todos, a phone es un teléfono. A pen or pencil es uh, un lapicero lápiz. un lápiz. Ajá. Money, este significa dinero, money. Um, the keys or car keys, que de hecho esta la vamos a estar necesitando más adelante, esta car keys, se refiere a las llaves o las llaves del carro. Um, a wallet es una billetera o sea, una cartera, como podríamos decir también, en el caso ¿verdad? de los hombres de manera específica. Oh, eso, bueno, eso es diferente. Um, water Bottle es una botella con agua y recordamos, bottled water significa agua embotellada. A face mask es una mascarilla, un cubrebocas. Cologne es, eh, pues, colonia, sí, o la loción, ¿verdad? De hombre. Perfume es perfume. Lotion es la crema corporal, no necesariamente la que le van a poner a los tamales. Esa siempre se llama cream. Uh, luego tenemos lunch, es un, un almuerzo, o sea, cuando, pues sí, ¿verdad? Ustedes a veces salen ya con su almuerzo desde la casa. First aid kit, el botiquín o el kit de primeros auxilios. Sanitizer significa un, um, el, el gel, o sea, el alcohol gel, básicamente de esta forma se conoce. Saben que, uh, no sé si ustedes lo han visto, esto por ahí, este, este nombre, no sé si en algún momento lo han visto. Purell. Pero en el curso pasado, cuando eh, tuve una actividad similar a esta, um, hubo alguien que me dijo eso, ¿verdad? Purell. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Y a qué se refiere? O sea, nunca había escuchado yo la palabra así como la palabra Purell, y más como algo que alguien pueda tener siempre en la cartera, que es algo que siempre se estudia. Entonces, como, o sea, ¿qué, qué puede ser eso de Purell? Y ella era, Las o sea, no. no, era la marca de el, del. ¿Cómo se llama? De la cosa esa, del, del sanitizer, la marca del gel, del alcohol gel. Hay una que es Purell, que es como de Estados Unidos. Entonces, si sí, ella eso era lo que me, a lo que se refería, o sea, quería decir, verdad, el alcohol gel, pero me dijo el nombre de la marca. Ah, pues, pero, pues sí, eso me confundió todo, pero esta sería como la, la forma más fácil, verdad, de referirnos a eso. Como sanitizer, uh, makeup, era, verdad, el maquillaje. Then we have a pencil, otra vez, un lápiz, a Bible, una Biblia, y a snack, que podría ser un. Um, una merienda, sí, o cualquier clase de chuchería que nos podamos querer comer en algún momento, ¿verdad? Del día entre las comidas principales. Ok, so these are the things you guys have in your, in your bag. Espero que las podamos ir practicando. No. Espero que, o sea, eh, no sé. Si... ¿Dónde el agua? No. Perdón. Bueno, eh, no sé si con alguna de ellas tienen dudas en cómo se pronunciaba este o, algún, de... o algún detalle. La pronunciación de... del agua. Esta. Fidel. Que Fidel vive en el cerro el tigre aquí en un solután, pero no sé, ah. ahí tiene mucha señal. No sé, que sí me fijé ahorita que desde que entró ha estado teniendo problemas <laughs> ahí. Creo que esta era a la que, a la que se refería. Esta, ¿Sí es esta específicamente. Ajá. Sí. Es water bottle. ¿Sí? Water bottle. Um, porque la T es una, un detalle que en inglés, en muchas ocasiones, la T no suena tanto a T, sino que básicamente la hacemos sonar como si fuese una R. Eso se va, se va a encontrar bastante, sobre todo cuando está en medio de la palabra, como en el caso de tomato, o sea, se escribe tomato, sí, pero los americanos wow. lo pronuncian así, ¿verdad? Tomato. Um, la papa, igual, eh, se escribe potato pero decimos potato, como si fuese una R, la que está ahí en medio. Así que la T tiene esa característica. Por tanto, aquí será water bottle. Y, y, o sea, y lo mismo, aquí no dice bottle, sino que bottle, como si fuese con una R también. Su so water bottle. Um, ¿Alguna otra con la que tengan duda? Oh, ya todas, dice Carlos, ya, ya me las puedo toditas esas. Ya lo vamos a ver okay. más adelante. Which one? The keys. oh, the keys. The, the keys eh. keys. Sí, the keys. Sí, las llaves, the keys. Y estas, otra, estas otras son car keys. Car keys. Oh, yeah. mm -hmm. The keys oh. y car keys. The keys, las llaves y car keys, las llaves del carro. Thank you. You're welcome. Yeah, the keys. Muy bien. Bueno, teniendo ya más o menos esta lista de palabras, nos vamos a mover ahora a los indicadores. Los indicadores, como les mencionaba, son muy, muy importantes. Y ahorita solamente vamos a ver dos. En realidad hay cuatro. O sea, en el, en, en el ejercicio que presentaré más adelante, coloqué todos. Debo ser sincero, me dejé llevar, pero hay cuatro de ellos. Serían dos para el singular, que son this y that. Y serían dos para el plural que es this en those. ¿sí? Ese significa esto. Um, y este otro significa eso. ¿sí? This, esto, that, eso. This es estos y those es esos en español. Eso, como les digo, son indicadores, los utilizamos para poder señalar cosas que están o cerca nuestro o lejos, pero que por lo general están a la vista, ¿verdad? Casi siempre cuando hablamos acerca de, acerca de, um, de los, o cuando hablamos utilizando los indicadores, es porque o las cosas están cerca nuestro o también podría referirse como a algo que estamos viviendo en ese momento. Si ustedes dicen this party... O sea, pues es una fiesta y están en un cuarto, ¿verdad? Completo. Entonces, ¿y por qué voy a decir this party? O sea, si no es un objeto nada más. Pero es un momento que ustedes están viviendo y por eso mismo se dice this party. ¿sí? Um, cuando es ya como al pasado, viendo o recordando lo que pasó en aquella fiesta, ahí se puede decir ya that party. Sí, I remember that party. Me acuerdo de esa fiesta. Así que es importante, verdad, que recordemos que no solo se va a utilizar con objetos, sino también con momentos. Ustedes pueden decir: This winter is kind of dry. Este invierno es más o menos seco o ha sido más o menos seco. Um, pues se refiere a un momento que se está viviendo, verdad, o sea, o a una temporada que se está viviendo. O si no, ustedes pueden hablar de también um, acerca del futuro. Sí, pueden ustedes decir: This Friday eso significa este viernes, o sea, this Friday, o si no, this Thursday. Eh, espero que todos se van a conectar, no vayan a estar ahí solo porque juega la selecta. So, this Thursday, we are going to rush after the, after the class to go watch the game. O sea, después de, de, la, de la clase, ahí sí, va, le ponemos todos a, a ver el partido. Okay, vaya so. a caer la señal. Ah, sí, así dicen. No, hombre, fíjate que está lloviendo. Aquí están arreglando aquí en mi o sea, colonia me dijeron la vez pasada. Bueno, este, no, pero, pero, pero aquí, aquí realmente yo sí en ocasiones tengo problemas de señal. Alex, sí, de verdad. Eh, yo estoy casi al límite de un penal. Ah, bueno, eso sí, ahí sí hay hay bastante sentido. Yo eh, no he experimentado directamente eso, sino que mi hermana está trabajando cerca de uno y lo mismo le pasa, que casi nunca tiene señal durante el día. Lo que sucede es que hay momentos en los cuales, como que sube la intensidad y, y baja la, la red. Cubre todo alrededor, Correcto. o sea, cubre más incluso. Eh, eh, yo tengo, yo estoy cabal en el límite. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a, vamos a ver, ojalá que ese diga convenientemente, ¿verdad? no vayan a aumentar ahí la, la señal. No, y, y yo, en lo personal, eh, creo que ya te lo había comentado anteriormente. Sí, que lo de los jueves. Lo jueves. Uh -huh. Sí. No, eso sí ya lo tenía en mente también. No, yo la vez pasada convenientemente tuve que ir a traer un familiar el día que hubo contra Estados Unidos. Bueno, eh, vamos entonces ahorita a hablar de acerca de estos, ¿verdad? This is. ¿Qué significa this is? Bueno, it is used to identify a specific person or thing close at hand or being indicated or experienced. Significa entonces. Y se utilizan para identificar a una persona o cosa que está cerca, o sea, que está a nuestro alcance. Eso significa close at hand, or being indicated, o que lo estamos indicando, o sea, cuando ustedes lo, 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 lo señalan con el dedo, O experience. En el caso de experience, ahí es cuando les digo, ¿verdad? Que se puede utilizar para hablar acerca del momento que se está viviendo, la temporada o algo que está tomando lugar en ese momento, sí, o ajá, cerca, ¿verdad? De, de, del momento en el, en el cual estamos ahorita. Luego, these are, estamos hablando aquí ya de un plural, it is used to identify two or more specific persons or things close at hand or being indicated or experienced. Aquí, o sea, nos referimos ya a un plural y se, se nota porque aquí utilizamos el, la parte del be como is, que ese es el que se utiliza solamente para singulares, y acá utilizamos la parte del be como are, que ese ya identifica dos o más. Cuando estamos hablando de este tipo de indicadores, siempre fíjense en eso. Si dice this is, es porque es simplemente una cosa de la que se va a hablar. Si ustedes más adelante ven, por ejemplo, aquí tenemos un, un ejemplito, ¿verdad? Um, si ustedes ven esto. This is two phones. Eso no va a estar correcto. Sí. Porque ahí debería decir these are two phones. These are two phones. Entonces, cuidado con eso. O si no, si aquí dice this is a pencils. Sí. Por decir algo. This is, o si no, así también. These are a pencils. Ahí tampoco. O sea, si ustedes lo encuentran alguna vez que dice así, These are a pencils. O sea, aquí lo que está de más es esta A. Esta a, Y si le damos al, al corrector, uy. Nos va a indicar básicamente, o sea, no, no da ninguna solución, sino que la solución es eliminar la a. O sea, porque hay un error gramatical ahí y la A no funcionaría. Porque recordamos la clase de ayer, ¿verdad? Que hablábamos que la A o AN indica, indica perdón. Uno de algo, o sea, porque significa eso, un o una. Así que por lo tanto, cuando ustedes vean que es these are a, eso no, no está bien. Y también ahí lo que podemos hacer antes de, de decir, ah, tengo que borrar aquí la a, fijarme en el nombre. Si este nombre fuese pencil, these are a pencil, ahí entonces lo que está mal sería esto de acá. ¿Ok? Fijarse en eso. Y se los digo ahorita porque, o sea, básicamente les estoy dando copia para una actividad que vamos a hacer en un momento. Ok, fíjense bastante en eso. Prestar atención, ¿verdad? A ese detalle de cómo funcionan los plurales y los singulares. Los singulares, o sea, bastante fácil. Casi siempre van a, van a tener la utilización también de uno de los artículos, o sea, que digan una o un. Um, en cambio, los plurales nunca van a tener un artículo a menos que sea el artículo específico, ¿sí? Que sería el the. These are the. Ese es el único artículo que se puede utilizar con nombres en plural. En singular, obviamente, podemos utilizar un o una. Muy bien. Um, entonces, recordar, ¿verdad? These are y la pronunciación para ambos. This is, sí, this is, this is, y este es these are, these are. Es un poquito más largo, these. Aquí vamos a ponerlo así, vaya. Así básicamente se pronunciaría este. Sí. This is, facilito. Y este otro sería. These are. These are. Muy bien. Um, vamos a escuchar a Jorge. ¿Cómo se pronuncia este, Jorge? This is. This is, muy bien. Y este otro... These are. These are. Muy bien, haciéndolo un poquito largo. These are. Um, Julián, ¿cómo se pronunciaba este, el singular? This is. This is. Muy bien. Y el plural? These are. These are. Very nice. Um, ahora vamos a quitar esto de acá. Una pregunta. Sí. Este, creo que no va dentro del tema este, pero eh, hay alguna regla eh, donde tenés que estar escribiendo por decírtelo eh, por separado eh, this is o, o this o sea eh, cuando va el, el, el apóstrofe oh, para estos no se vale para estos no se vale el apóstrofe Ajá, en, es, en este caso no 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 se vale para los que sí es cuando se indica de la existencia de algo. O sea, como estos son indicadores básicamente como del lugar, ¿verdad? O sea, estos se utilizan para, in para indicar que esto es, esto otro es o estos son. Pero cuando tú quieres decir que algo hay, como por decir algo, um, hay toallas, ¿sí? Hay toallas en la casa. Entonces, ahí se utilizan unas que son diferentes, que es con el there. Sí, eso sería there is y there are. Y eso significa que hay, o sea, así cabal, vea, hay. Um, podría decir, there is water. Sí, voy a utilizar el, el, la cosa esta para el ejemplo. Y este sí se puede utilizar con apóstrofe. There is water. There is water. O si no, um, para there are, tú podrías decir, there are. Pero ese, ese va a ser raro que se lo encuentren así, o sea, porque si ustedes se fijan, se ve bien, bien extraño. Pero se puede, o sea, que se puede, se puede, pero sería bien raro. Um, there are sodas, vamos a decir. Sí. En este caso sí se puede utilizar, pero con estos indicadores que son para el lugar o la posición de algo, no necesariamente se puede utilizar el apóstrofe, sino que eh, se reserva para estos, para los que indican existencia de aquellas cosas. Pero sí, o sea, es un tema similar al de ahorita, pero no necesariamente es el mismo, ¿verdad? Hay que entender que, o sea, este, lo único que, para lo que, lo que lo vamos a utilizar, el this is y these are, um, es para indicar, o sea, este es, este, estos son. En cambio, estos otros, el, el there is y there are, es para la existencia, para digamos estoy haciendo la lista para ir al super y me ponen a revisar la refri y empiezo a decirle ah hay tomates voy a decir there are tomatoes sí um, y como les digo se podría utilizar there are, there are tomatoes pero eso suena bien raro o sea por eso es que es más común que se diga there are tomatoes en el caso del there is ahí sí es mucho más común que sea uh, uh, con el apóstrofe y sería digamos there is orange juice si sí, hay jugo de naranja porque también ese es otro detalle, hablar de los nombres contables e incontables, pero eso, y no recuerdo mal, creo que eso es un tema de preintermedio, que sería el próximo, como en el, en el próximo curso. Pero, ajá, estos dos son como los, los principales para hablar acerca de indicaciones. Y aquí sería donde les voy a solicitar si ustedes pueden um, tomar cosas que estén cerca suyo, ¿sí? O sea, cosas que de las que les tengan una y otras de las que tengan dos. Si tienen lapiceros, monedas, um, cualquier cosa así, ¿verdad? De valor, no hay problema. No voy a pasar ahí por sus asientos, no les voy a pasar robando nada, sino que solo les vamos a mostrar. Ok, voy a iniciar yo. Aquí, por ejemplo, this is a um, salt dispenser. Sí, this is a salt dispenser. Este es un salero, salt dispenser. Y these are. Um, hot sauces hot sauces these are hot sauces estas son salsas picantes ahora a ver uh, vamos a iniciar con vamos a ver de manera voluntaria días no les pido así eh, participación voluntaria de manera voluntaria quien quiere iniciar mostrándonos sus ok julián so, um, this this is Uy, uh... uh, ese es R. Yo sé que solamente es uno, pero se dice, dice R. Are. are. These are. Uh -huh. These are. Uh, ¿Cómo se dice tijera? Scissors. ¿Cómo? Scissors. 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 Sí, espérenme. Ahorita voy a agregar aquí un, un, un cuadrito para irlos agregando las palabras estas. Scissors. Y hasta pueda que me equivoque cómo se escribe, porque es bien complicado la, las tijeras. Scissors. Let me see. ajá uh -huh. source. así yes. se escribiría tijeras these are C source. So se dice these are porque son dos básicamente los componentes que tienen las tijeras así que por eso uh -huh. se dice ajá uh -huh, por eso se dice scissors um, okay. Alex Alex Gomes this is table Ok. oh ok. sería tablet Tablet. Sí, tablet. This is, y también a tablet. This is a tablet. Recordar this eso. A tablet. Ok, ajá. ¿Y el plural? Sí. Para el R no tiene nada cerca. Sí. El estuche de los lentes. Ok, uh, uh, bueno, ese sería el This is uh, my, my glasses sí. case. This is my glasses case. Case es básicamente todo lo que se utiliza para poner algo dentro, como el teléfono, tiene un case y así. Uh, so ese sería el glasses case. Y estos, these are glasses. ¿Sí? These are glasses. Sí, lo de lo, los lentes. A mí me da risa que yo siempre uso los, estos lentes y ni los ocupo. Solo me los pongo porque, porque son para lo de la protección de la luz azul. Bueno, um, o sea, ajá, básicamente eso es para todo lo que los ocupo, no necesariamente es que los necesite. Ok, Carlos. Ok. This is um, air conditioner control. Ok, ahí, sí, ahí se ve que atrás lo tiene, se la pica. Ok, so this is an air conditioner control. Nice. Oh, it will be remote. Para eso se refiere, nos referimos como remote. Eso es algo que no habíamos hablado. Cuando hablamos de los controles para, para cosas así como el aire acondicionado, la tele, lo, el, los aparatos, como decimos, ¿verdad? O para la, el DVD, cualquier cosa así, lo vamos a conocer como remote. Porque los controls o controllers son más mayormente los que utilizamos para los videojuegos. O sea, los del Play, Xbox, esos son controllers. Um, pero para, para el AC que sería como la forma de decirlo para que no te complique, verdad? En otra vez, es decir, air conditioner que está muy bien, porque lo dijiste súper bien. Um, puedes decir también solo AC remote. This is the AC remote. Sí, AC remote. Muy bien. O para la tele también, verdad? Ah, okay, um, let me hear Kevin. Kevin, do you have anything around to show us, Kevin? Um, this is this is our um, a stapler. This is a stapler, muy bien. A stapler. Una engrapadora. This is a stapler. What did I get wrong here? Oh, just one P. Okay, this is a stapler. Muy bien. Engrapadora, stapler. Um, Daniel, do you have anything to show us? Uh this is hourglass. Let me no si lo, lo ves? Ve. No lo veo, no. A ver qué se hizo Daniel. ¿Es Daniel? Ah, okay. Es un oh, reloj a... de arena. Ajá, a sand, a sand glass. <laughs> no, güey, sand ah. clock, a sand clock, a sand clock. Ah, okay. Ajá, a sand clock. O oh, también an hourglass. También se puede decir así o oh, sand clock. O oh, hourglass. Not books. Not books hourglass. Class. Hourglass. Ajá. aunque mm, ese okay. no, marca, no marca necesariamente um, una hora, creo yo. Creo que es de minutito, ¿verdad? Pero, ajá. El nombre es ese. Es un, okay. <laughs> ah, un minuto. un um, minuto. Ok. Um, Jancy, ¿do you have anything to show us? Sí. Yeah. Ok. Ah, uh, this is my earring. Okay. And this is my ah, perdona, era These are my earrings. Oh yeah, earrings. Muy bien. Entonces yeah. sería these are my earrings. My earrings. And this is the my bicycle. Your bicycle? No, bicycle. My son's. Okay, my son's bicycle. <laughs> Good. <laughs> See you, tipo, My bicycle. What? <laughs> okay. <laughs> Por fin dijo que él ve. <laughs> Bueno, entonces, podemos también solo decir bike. Eso también sería, sería correcto si decimos solo bike, aunque también verdad, okay. existe la posibilidad de decir bicycle así completo, que es más complicado. Okay. Cualquiera de las okay. dos funciona. Ok, um, so earrings and bicycle. Good. Ahora, para el, la cuestión de these are, ahí ya teníamos, ¿verdad? Los que presentó Jancy um, ahorita y también anteriormente um, Julián. Quisiera ahora tener de parte de Hugo. Do you have two things to show us? A plural thing to show us. This is morro. What is it? This is our morro. Can you, can you lift it? Que no lo veo. Ponlo al lado de tu cabeza. Aquí. Okay. Si lo puedes levantar porque no, no, no sé. O no lo tienes en la mano qué? Lo que estás mostrando. No, es que te estaba diciendo un espejo, pero no lo tengo acá, lo tengo ah, en la pared. Ah, pues hombre, no, chele, es que lo estamos enseñando. Ah, ah, pues, uh, iPhone. Ok, Okay, no, sí que usted es enseñándolo. Okay, my iPhone, dijo aquel. Mm. I, um, um, biblia, Bible, okay, your Bible, very good. ¿Cómo se dice Biblia? Bible, Bible, sí, Bible. Muy bien. Um, bueno, vamos a dejar entonces para despuésito quizá seguir practicando un poco lo que serían los los plurales, porque es importante también, verdad, hablar acerca de ellos cuando tenemos dos cosas. Um, si tenemos, por ejemplo, los glasses, que serían como una cosa muy, muy sencilla, lo de los lentes. Perdón, ustedes pueden decirlo así. These are glasses. En el caso de los de los auriculares. Ahora que lo pienso, saben que me, me acabo de dar cuenta que nadie dijo que traía auriculares en su, en su mochila o en su, o en su, en su bolsa. Eh, no sé, será que no, no escuchan música ustedes. Bueno, pero eso, eh, los auriculares, los que son así como los que tiene Daniel, me parece, que los tiene así como en el, en el oído, esos se llaman um, earphones. Sí, esos son earphones porque están dentro de los oídos y el soporte principal, verdad, Serían las orejas o dentro de las orejas, más bien. Entonces son earphones. Los que, así como los que tiene ahorita Hugo, esos son conocidos como headphones. Los que van alrededor de la cabeza, esos son headphones. Así que tener cuidado con eso, verdad. Luego también los que son eh, Bluetooth, que son chiquitos, esos son conocidos como los earbuds. Sí, ahí para agregarle un poquito, verdad, también. A lo que sería la, la cuestión del conocimiento de esas cosas. Um, y todos ellos, por lo general, van a ser these are, o sea, porque casi siempre vienen en parejas, ¿verdad? Los auriculares. Entonces, para Daniel, por ejemplo, pudo haber utilizado esa frase, ¿verdad? These are earphones, ¿sí? These are earphones. Estos son auriculares, pero los pequeños que van dentro de la oreja. Um, luego, Hugo pudo haber dicho these are headphones, o sea, porque son los que van alrededor de la cabeza. Y creo que ninguno está utilizando earbuds, que esos serían los otros, los que son como conectados a través de Bluetooth. Así que eso sería, ¿verdad?, parte de lo que, por lo que es importante conocer acerca de los indicadores para señalar las cosas que están alrededor nuestro. Um, estos, como les comenté, son los dos que se utilizan cuando hablamos de cosas que están a la par, o sea, cosas que tenemos ahí cerquita, cosas que estamos experimentando en ese momento. Estos dos se utilizan de esa forma. Los otros dos, that and those, eso lo vamos a ver más adelante. Y en ese día les va a tocar eh, o darle vuelta a la compu o poner la otra cámara para mostrar cosas que estén en su casa. Así que cuando eso vaya a hacer, les voy a avisar para que limpien. Sí, por favor. Bueno, uh, moving on. Vamos a hablar ahorita acerca de las yes, no, and where questions. Sí, no vamos a hablar acerca de las wh questions, sino solamente where questions. Pero para que sepamos de dónde viene esto, ¿verdad? Que tanto se habla de las wh questions, wh questions, conozcamos un poco acerca también de las wh words. Este es una de esas cosas extrañas que sucede a veces eh, en los idiomas cuando una serie de palabras que se utilizan, ¿verdad?, con un objetivo específico, tienen características en común. En el caso de estas, todas estas palabras se utilizan para hacer preguntas. Cada una de ellas se utiliza para una cosa específica o una pregunta específica. Um, pero tienen ese detalle en común, que todas contienen una W y una H en su construcción. Si esto fue a propósito o no es algo que honestamente desconozco, pero en inglés ya se tiene verdad la costumbre de referirnos a ellas como las wh words que son las, las palabras que se utilizan siempre para hacer preguntas. Entonces Um, que me imagino que alguno de ustedes ya habrá tenido la, la oportunidad de conocer estas, estas palabras, así que por tanto, no voy a ponerles yo directamente la traducción, sino que les voy a pedir su colaboración. Una a una, así que no se vayan a emocionar y me las vayan a dar todas de una vez. Um, let me see. Ulises. A Ulises casi nunca le pregunto. Ulises, ¿sabes qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, muy bien. Where es dónde. Nice. Um, vamos ahora con, no sé si está disponible José Sandoval. ¿Qué mm -hmm. significa what? Eso es bastante fácil, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Ah, significa qué y también significa cuál. En español tiene estos dos significados. Sería que y cual, pero, qué y cuál. Pero este cuál no necesariamente es como para cuando vamos a elegir entre uno u otro, sino que cuál, o sea, se puede traducir así para cuando nos referimos a cosas verdad como cuál es tu nombre, por decir algo. En ese caso, se puede entender como cuál. Ok, o mm -hmm. si no, um, si alguien me pide a mí que le pase, que le pase, qué sé yo, un cuaderno, y si me dicen verdad, hey me that notebook, y yo le digo, what notebook, o sea, yes. cuál cuaderno. Sí, eso significa también como cuál cuaderno. Se puede interpretar como qué cuaderno pero no necesariamente tendría tanto sentido en español eso, ¿verdad? Ok, um, Julián, ¿qué significa how? ¿Cómo? 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 Y Julián dando la <laughs> respuesta correcta, igual que Kiko, ¿cómo? <laughs> o sea, <laughs> okay. muy bien, entonces, ¿cómo? Eso significa, ¿cómo? Bueno, uh, aquí tiene una tilde, pero en mi compu no tengo para poner la tilde, pero, ajá, ¿cómo? Ah... Um, Let me see. Carlos Hernández. ¿Qué significa who, Carlos? Ahí se me agarró en curva. Ok, entonces Carlos está en curva. ¿Hugo? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Quién? ¿Sí? Significa quién. Super. Um, Alejandro, ¿qué significa when? When. ¿Quién es? No, este when eh, significa cuando. Cuando. Uh -huh. cuando. Wow. Sí, cuando. Ok. Um, let me see if I got this guy. Neftali, ¿qué significa why? Um, no lo no sé. No, okay ok. Um, Kevin, do you know what is why? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Uh -huh. Uy. ¿Por qué? ¿Why? ¿Por qué? Y el último, sí, el que a veces dejamos por alto. Um, Roberto, ¿qué significa which? ¿Cuál es? Uh -huh. ¿Cuál? ¿Cuál o cuál es? Sí. ¿Cuál o cuál es? Puede sí. ser cualquiera de las dos. ¿Cuál o cuál es? Muy bien. Luego, ex sí. Luego existen um, subcategorías, podríamos decir. O sea, unas que están ahí, pero no necesariamente las utilizamos tan comúnmente. Sí. Como el caso de whose, ¿sí? Whose, eso significa de quién. Como cuando yo quiero saber de quién es algo. O sea, como si yo tengo, por ejemplo, un teléfono que me encontré y yo digo, whose is this? ¿Sí? ¿De quién es esto? ¿Whose is this? Um, Kevin, dime. Con, con consulta, viendo uh -huh. que what y which son similares. O sea, ¿cuál es la diferencia? De ¿Cuál usas en qué momento? Vaya, es que como les comentaba, el what por lo general sería como cuando me piden a mí que les, que les pase algo digamos que me digan um, pásame ese lapicero o sea y yo enfrente mío hay cinco lapiceros entonces yo ahí puedo preguntar what um, o sea como what pen sorry what pen yeah what pen o sea sería cuál lapicero en ese caso sin ¿sí? cuál lapicero ahora diferente si yo tomo los cinco lapiceros en la mano o sea, ahí los tengo los cinco en la mano y ahí yo le digo, which pen. O sea, de estos cinco que yo tengo, cuando, cuando utilizamos which es cuando damos opciones a elegir. En cambio, el what es como para que me aclaren. Si yo pregunto, o sea, si es ese caso específico, ¿verdad? Que alguien quiere que le pase algo donde yo tengo dos o más, si yo digo what... O sea, es porque yo no quiero tocar las cosas o yo no necesariamente quiero involucrarme en ese momento con las cosas y quiero que me den más explicación acerca de cuál es lo que, lo que me están pidiendo. Entonces, por eso utilizo what. O sea, si me dicen, um, I like that car, me gusta ese carro y hay 20 carros adelante, yo le puedo preguntar what car, o sea, cuál carro. Y ahí, o sea, ustedes, ¿verdad? Eh, la persona va a explicarles un poquito más, le podría decir, the red one, el rojo. Diferente, si yo digo which one también se puede utilizar which one, o sea y eso significaría cuál de todos, o sea which one significa como cuál en específico, sí, cuál en específico, pero eso esa sería como la diferencia. El which es cuando está um, las opciones o, la, o las cosas dentro de las cuales se pueden elegir, como que yo tengo control sobre ellas. Como que si ya las tengo en la mano, si las tengo aquí cerquita o si las tengo así enfrente, ¿verdad? Y las puedo ver específicamente. Y yo quiero que me aclare, o sea, pero con su opinión, digamos. En cambio, el what es un poquito más fuerte. O sea, cuando yo le pregunto what, um, o sea, y con, con, considerar una cosa: que cuando utilizamos what, vamos a utilizar el nombre. Nunca se dice what one. Sí, eso es una cosa muy, muy importante. Porque tenemos la costumbre quizá del español, ¿verdad? Que, o, sea, um, o podríamos acostumbrarnos a eso. Que porque, o sea, cuando hablamos de, um, de una cosa en específico, utilizamos one, vamos a querer decir what one, eso no se puede. Cuando decimos what, tenemos que utilizar el nombre de la cosa que se nos dio. Si nos dicen, por ejemplo, um, I like that house, tú puedes preguntar what house. ¿sí? En cambio, con which, puedes preguntar which house. Y ahí lo que está pasando en el which house es que lo hiciste de forma amable para que la persona te explique cuál casa. En cambio, si tú preguntas what house, es un poquito más agresivo. O sea, y le preguntas como, ¿cuál casa? O sea, ¿cuál? ¿Cuál, pues? O sea, explícame cuál. Necesito saber. Um, Alex. O sea, que cuando estamos hablando de what, estamos hablando singular y which. En plural. Para ambos. Which puede ser como para ambos. Ajá. O sea, con what estamos refiriéndonos a que nos expliquen específicamente cuál eh, y que me den como mayor detalle para poder identificar cuál. Y con which es porque tengo una cantidad de opciones y quiero saber dentro de esas opciones cuál es la, la opción a la cual la persona se refiere. Correcto. Por eso entonces which eh, viene siendo como plural porque estamos hablando de varios. Tomando en cuenta todo. Ajá. Tomando en cuenta todas las opciones que hay. Exactamente. Entonces eso, o sea, which es visto un poquito como un poquito más amable, o sea, cuando ustedes preguntan con which one, um, habrá casos, habrá personas que lo digan, porque yo lo he escuchado ya de algunas personas que dicen eso del what one, pero eso no, no se vale, o sea, no debería decirse, ¿verdad? Eso es quizá una mala costumbre, el, el poder hablar de esa forma. Ok, y lo que les estaba diciendo anteriormente también, las como subdivisiones que existen. De estas WH words. Tenemos el whose, que es una que no se utiliza tanto. Hay muchas personas que ni siquiera saben que existe whose, que se refiere, ¿verdad?, a de quién. Um, también están estas otras dos, que son el how much, ¿sí? Que sería lo que significa cuántos. Y how many. Bueno, vamos a hacer un poquito más arriba esto. Uy. How much and how many, ¿qué significa how many? Sería eh, cuánto. Uy, perdón. How much es cuánto? Esa es la cosa. Y how many es cuántos. How many, cuántos. Estos dos también tienen una, una gran importancia. Eh, how much es uno que sí se va a utilizar bastante. Bueno, ambos se van a utilizar bastante, pero como les digo, son subdivisiones porque no necesariamente, o sea, son independientes, ya que están conformadas de, um, de un. Adverbio y de una WH word, que sería en este caso el how. No tienen nada que ver en la traducción en español, eh, el por qué se utiliza el how. O sea, porque en realidad en inglés, si ustedes lo traducen directamente, sería como mucho y como muchos. O sea, no tiene, ¿verdad?, como tanta, tanta forma literal de traducirse, sino que lo único que tenemos que hacer aquí es conformarnos que how much significa cuánto y how many significa cuántos, porque esto es lo que hacen es, es referirse el how much a cosas incontables. Las cosas incontables, si no sabemos, son aquellas que se hace muy complicado contar o también son cosas abstractas, o sea, cosas que no tienen una forma física. Y por eso mismo, cuando hablamos acerca de las transacciones monetarias o del dinero Utilizamos how much, porque sabemos que, o sea, el dinero, ¿verdad? Es una idea nuestra, no necesariamente es algo que posea como tal el dinero una forma física. Poseen forma física las monedas, los billetes. Así que, si por ejemplo, um, ustedes preguntan, ¿how many quarters? Eso está correcto, porque las coras, o sea, las coras, esas sí tienen forma, pero el dinero como tal, la idea de la transacción del dinero, eso no necesariamente tiene una forma. Así que por eso se dice how much. Y how many se va a reservar ¿verdad? para eso, para las cosas que se pueden contar. Um, si alguien me pide que le traiga pizzas para una, para una fiesta, yo le puedo preguntar how many pizzas. O sea, cuántas pizzas necesitas. Porque estoy hablando de cosas que yo voy a poder tocar, cosas que voy a poder contar y separar. En cambio, con el how much se utiliza para hablar acerca de líquidos, por ejemplo. How much water do you drink a day? ¿Cuánta agua bebes en un día? Por decir algo. O sea, porque es algo que, o sea, el agua no se puede contar a menos que se utilice una unidad de medida, verdad. O sea, que ese es un otro punto aparte, hablando acerca de esas dos cosas que son las cosas contables e incontables. Um, pero pues, entonces eso es una cosa que se debe recordar. How much para los incontables, para cuando hablamos acerca de dinero, cuando hablamos acerca de, de cosas abstractas como el amor, digamos, cualquier clase de sentimiento y how many para cosas que sí se pueden se pueden tocar, cosas que sí se pueden contar y se pueden separar de manera fácil, um, así como en español. O sea, en español decimos, ¿cuánto dinero tenés? Y o sea, no decimos cuántos dinero tenés. Pues decimos cuántos cuando se refiere como a los billetes, ¿verdad? Como cuántos billetes trajiste o cuántas monedas andás. Hablamos específicamente de eso. En cambio, eh, ¿cuánto no necesariamente se va a utilizar? para referirnos a ese tipo de cosas alguna duda con estas palabras aparte de lo que ya tuvimos anteriormente del what y el which? ¿Tú? Ok. aquí hay otra también una cosa que es muy 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 importante eh, esto esta, la, la, la diferencia entre estas dos palabras sí que eso es algo que le pasa mucho a la gente cuando está aprendiendo que se confunden entre el why y el because, porque ambos significan similarmente por qué, pero why es cuando yo quiero saber, why es cuando pregunto por la razón, why, por qué, si, sí, why are you late, por qué viniste tarde, y because es cuando yo voy a explicar. Si aquí lo separamos, be, recordamos que es ser o estar, entonces... Esto se refiere a que es una, un motivo, ¿verdad? Y cause significaría causa. Entonces, digamos, si lo tradujéramos así, sería por causa de, pero como en español, no, lo vamos a simplificar, sería porque. ¿sí? Yo puedo decir because of traffic, porque había tráfico o por el tráfico. Entonces, eh, no nos vamos a confundir a la hora de preguntar, siempre vamos a utilizar why. Nunca, 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 por favor, Piensen que because se utiliza para preguntar. Because es para dar una explicación del por qué. Sí, entonces son, son contrarios estos dos. El why es la pregunta y el because es la explicación a esa pregunta. Um, luego, pues sí, ¿verdad? Tenemos los demás. Where, que significa dónde. What, que es el qué o cuál. How, que pues se utiliza bastante para referirnos como a los estados de ánimo al proceso para hacer algo, who, quién, o sea, pues de, a quién le pertenece algo, no necesariamente, ese perdón sería con whose, sino como quién realizó una acción, quién es el dueño de esto, y para referirnos a, a situaciones como esas utilizaremos who, when, pues para cosas que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? o sea, como cuándo inicia la clase, o cuándo es la reunión, o cuándo vamos a tener que irnos al trabajo, when. Um, o, si no, también para hablar acerca de cosas de posibilidades, como para hablar acerca del futuro, se puede utilizar el when. Um, o para hablar acerca del pasado, para decir cuando yo estaba joven, when I was young. O sea que, pues sí, ¿verdad? Para cualquier cuestión del tiempo, vamos a utilizar when. Why, para explicar. Which, para seleccionar. ¿Cuál, cuál es? Y bueno, los otros tres que son como la subdivisión: whose, de quién, how much, cuánto y how many. ¿Cuántos? Estas serían entonces las WH words, palabras muy, 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 muy importantes y que por eso mismo les facilité así ya de una vez, ¿verdad? La, la traducción de estas, porque son algunas palabras que sí vamos a estar ocupando bastante, casi que todo el tiempo cuando tenemos que preguntar algo. La complicación con estas es que ya se los había mencionado, cuando se utilizan las WH words vamos a tener que conocer la situación y también prestar mucha atención a lo que se nos está preguntando. O sea, si me preguntan el cómo de algo, yo no voy a preguntar con el quién, ¿verdad? De esa situación o con el por qué de esa situación. Así que estas son bien, bien, bien complicadas en ese sentido. Pero bueno, eso será algo que tengamos que trabajar más adelante y ahorita ya se llegó la hora otra vez. Um, just thank you guys very much for your attention no pudimos desarrollar hoy la actividad que quería yo de, de, la, de la conversación pero eso será para mañana um, hopefully we're going to be here tomorrow again have a great night bye-bye thank you bye-bye bye-bye